ya estamos otra vez aquí en el interior de este Tesla Model S. Y en este video les voy a platicar exclusivamente de esta enorme pantalla de 17 pulgadas que viene en este auto, así como también en el Model X. Y ¿qué es lo que se puede hacer en esta pantalla? Pues realmente se puede hacer todo. Con esta pantalla puedes controlar todo del auto. Como pueden ver, se divide en dos. Dentro de las 17 pulgadas puedes dividir en dos secciones para que puedas tener dos partes de la información. Y también se puede ampliar en caso de que quieras, pues ir en este caso que tenemos el mapa. Podemos presionar, aquí no se alcanza a ver tanto porque se pierde con el mapa, pero podemos ampliar la información y aquí tenemos el mapa a lo largo, todo a lo largo de esta pantalla. Podemos regresarlo a dividido y también lo que podemos hacer es cambiar lo que está abajo a la parte de arriba. Aquí tenemos estas flechitas que va a hacer que se cambie lo que está arriba para abajo y lo que está abajo para arriba. Entonces, esa es una de las funciones. Aquí arriba tenemos toda esta información. Tenemos estos simbolitos que cada uno va a tener una función específica. Este va a ser para abrir y cerrar los seguros. Ahí están abiertos y ahí están cerrados. Este pequeño rayito nos va a dar la información de la batería y de la carga. También aquí podemos modificar la corriente, podemos programar las cargas, abrir incluso la tapa de la carga. Y este de aquí arriba es para programar la apertura del garage de tu casa, el Home Link. Esto donde dice Auto 7 es perfiles. Estos son los perfiles que puede tener cada conductor que suba este Tesla. Dependiendo de la llave va a detectar, pues, cuando te subas, te va a ajustar tus espejos laterales, te va a ajustar la altura del volante y también te va a ajustar la posición del asiento. Todo en automático. Al momento de que enciendes el auto, se te va a ajustar, ya que te detecta como el perfil. Entonces, la verdad, bastante cómodo que nada más entres y todo ya esté ajustado a tu posición de manejo. Muy cómodo. Tenemos también Bluetooth, que si lo presionamos acá, pues nos va a dar las opciones de los dispositivos que tenemos conectados y también, pues, la opción para conectar más dispositivos. Aquí arriba, como pueden ver, dice LTE y tiene barritas de señal. Este auto cuenta con una tarjeta SIM que va a estar conectado en todo momento, siempre y cuando tengas señal de la red celular. Ahí depende más de la compañía que del auto, pero prácticamente en todo momento el auto va a estar conectado y vas a poder acceder a él por medio de una aplicación y vas a poder hacer muchas cosas por esa aplicación, estés o no estés cerca del auto. Y pues bueno, este que va a ser nuestro reloj. Aquí en medio, como pueden ver, tenemos el logotipo de la marca. Es el logotipo de Tesla que, si presionamos, nos va a dar la información del auto, el modelo del auto, la versión, kilometraje, número de serie, etc. Y aquí arriba nos van a salir estos, que son los famosos Easter Eggs que agregan en estos autos. Les voy a platicar. Este es pues un submarino que, al momento de que ajustas la suspensión, ahorita les voy a mostrar esa parte de la suspensión, en lugar de ponértelo en niveles de alto, normal, bajo, te lo va a poner en leguas. La verdad, pues, un detalle curioso, es el, uno de los transportes de las películas de 007. Este, que es Marte, al momento de que tú lo activas, en lugar de mostrarte la pantalla del GPS, del mapa, pues en la Tierra, te va a llevar a Marte. Entonces vas a estar explorando Marte en tu Tesla. Este va a ser para cuando activas el modo rápido, el modo Ludicrous. Te va a hacer una animación como si vinieran estrellas muy rápido, ya que, pues, la aceleración de este auto es muy rápida. Aquí arriba tenemos un modo pues navideño, un modo de Santa Claus, como dice ahí, que al momento de que lo activas te pone una musiquita navideña. Y en la pantallita de acá, en lugar de mostrarte el Tesla, te va a mostrar a Santa Claus en un trineo. Y pues vas a estar en un modo navideño. ¿Qué más tiene? Podemos en este
podemos dibujar, podemos hacer notas, es un sketchpad y tú vas a poder dibujar lo que tú quieras. Y este es un modo también curioso que al momento de que activas el autopilot le presionas 4 veces la palanca y el carril se te va a iluminar de colores, te va a poner también una musiquita muy divertida para que te sientas en un modo diferente. Y ahora, ¿qué más tenemos aquí arriba? Son todas las opciones que podemos acceder de este Tesla. La música, que es lo que tenemos aquí abajo. Tenemos 3 opciones únicamente. El radio normal, las estaciones de AM o FM y también radio en alta definición. Tiene también la opción de tune-in radio. Como tiene datos, todo el tiempo vas a estar conectado a internet, entonces vas a poder acceder a estaciones de radio de todo el mundo por medio de internet y no te va a consumir los datos de tu teléfono, entonces es una buena opción si estás aburrido de escuchar las mismas estaciones de tu ciudad. Puedes escuchar de todos lados y de todos géneros. Aquí puedes incluso buscar por ubicación, si lo quieres local, por tipo de música, si quieres escuchar algún deporte, podcast o incluso pues noticias. Entonces esa parte es muy buena porque te da esa libertad de escuchar estaciones de todo el mundo. Y también tenemos la opción del teléfono, que va a ser una opción pues normal, es el Bluetooth tradicional. Vas a conectar el teléfono, pones la música desde tu teléfono y se va a escuchar en el sistema de sonido. El sistema de sonido bastante bueno, aquí podemos ajustarlo. Podemos posicionar el sonido en cualquier parte del vehículo por medio de este circulito. Ya para centrarlo le ponemos en el más. Y aquí son para los ajustes de los bajos y todo eso, para ajustar exactamente a tu gusto el sonido. Y tiene también el sistema Dolby Surround para que el sonido sea mucho más envolvente y de mejor calidad. Esa es la parte que tenemos del audio. Tenemos entradas USB, pero realmente no es necesario que tengas Android Auto o Apple CarPlay, porque aquí puedes hacer todo. Incluso, como pueden ver aquí arriba, el mapa es Google Maps. Entonces, prácticamente es el mismo mapa que vas a tener en tu teléfono. Realmente no es necesario que tengas conectado tu teléfono por medio de estos sistemas que vemos en otros autos. Estas son las primeras 2 opciones, la música y el navegador. Tenemos este calendario, que aquí arribita nos va a decir el mes y el día. Este sí es correcto, estamos a 26 de marzo, el día de hoy. Y aquí vas a poder sincronizar tu calendario con tu celular. Normalmente que conectas tu celular, se van a sincronizar todos tus eventos, todas tus reuniones que tengas en tu calendario, y tu coche te lo va a estar avisando. Tenemos también la parte del consumo, que son en este botón de acá, nos va a dar el consumo. Te lo va a poder dar en este tipo de gráfica, que es muy parecida a la que tenemos acá. Vas a poder seleccionar si lo quieres de los últimos 10 kilómetros, si lo quieres de los últimos 25, o si lo quieres de los últimos 50. Te va a mostrar aquí todo el rango, te va a mostrar qué tanta aceleración, qué tanto regeneración has tenido. Y bueno, tenemos también el promedio, que pues realmente es muy parecida a la función. Esa es la función del consumo. ¿Y qué más vamos a tener aquí arriba? Como pueden notar, tenemos este botoncito que nos va a abrir un explorador. Puedes buscar páginas en internet. Aquí, como pueden ver, nos abre YouTube con el canal de Auto 7. Puedes explorar prácticamente cualquier página. No te va a reproducir videos, pues por seguridad y también para evitar que los consumos de esta tarjeta SIM sean excesivos. Realmente esta tarjeta SIM va a ser para que el auto esté conectado todo el tiempo y que tengas las herramientas tanto para la navegación, para la música, allá tu acceso a tu disponibilidad. Y pues bueno, como pueden ver, pues tenemos el navegador de internet bastante bien. Y la cámara, podemos acceder a la cámara, es la única de las tantas cámaras que tiene este auto que puedes ver. La cámara de reversa la puedes traer, incluso cuando vas manejando la puedes traer así, puedes ir viendo hacia atrás. Y pues ya lo último es
esta parte del teléfono, que aquí te va a dar toda la información, te va a dar toda la información de tus llamadas, de todo lo que has realizado, de llamadas recibidas, llamadas perdidas, todo aquí te lo va a mostrar. Entonces esa es la parte de esta parte de arriba, donde puedes acceder a los diferentes diferentes menús. También otra cosa interesante es, si quieres a lo mejor poner el GPS, pero lo quieres poner arriba, nada más lo jalas hacia acá y te lo va a poner en esta parte de arriba. Como les digo, el navegador es Google Maps, tiene todas las funciones, puedes cambiar ya sea la vista satelital o la vista de calle nada más, para no distraerte y tener más clara la navegación. Y también puedes ponerle el tráfico, pues ahí nos muestra los colores de las calles para decirnos qué tan fluido o qué tan lento está el tráfico. Y también este rayito nos va a dar en el navegador todas las opciones de carga que vas a tener disponibles a tu alrededor. Te va a poner cuál es la más cercana y ya en base a eso vas a poder seleccionar la que te quede más cerca. Y también otro dato muy interesante, aquí este que está en rojo es un supercharger, el cual va a cargar mucho, mucho más rápido que los demás cargadores, que son estos que están en gris. Entonces, muy bien esos superchargers, tuvimos oportunidad de probarlos y se carga muy, muy rápido. Y bueno, ahora pasamos a la parte de acá abajo de esta pantalla de 17 pulgadas. Y como pueden ver, aquí abajo tenemos todavía más controles. Aquí tenemos este que tiene un cochecito y nos va a decir controles, que al momento de presionarlo nos va a dar toda la información de este Tesla. Podemos, como les mencionaba, la suspensión, 4 niveles de suspensión, que al momento de que lo presionamos el auto va a subir y a bajar pues solito, 4 niveles. Aquí abajo te va a decir la opción de que se vaya haciendo para abajo la suspensión en base a la velocidad. Tú puedes ponerle a qué velocidad quieres que se baje. Y aquí abajo están igual los seguros. Puedes abrir y cerrar los seguros de las puertas. Puedes abrir la cajuela de adelante, el cofre, y abrir también la cajuela en la parte de atrás, así como también el puerto de carga. Esto es lo de la iluminación. No tenemos una palanca o una perilla que nos encienda las luces junto al volante. Puedes encender las luces de la cabina del auto. Ahí, como pueden ver, se encendieron. Puedes prender las luces ambientales o apagarlas, que ahorita no se van a ver, pero también las puedes encender desde ahí. Y con este vas a poder seleccionar que las luces altas se enciendan automáticamente dependiendo de la iluminación que tenga. Y aquí abajo son los controles básicos de iluminación: apagados, los cuartos, las luces encendidas y el faro automático. Y con este vas a poder encender los faros de niebla. Ahora tenemos otra opción que dice Driving, que al momento de que lo selecciones vas a tener otra vez más controles. La aceleración, 3 modos de aceleración diferentes. Abajo, 3 modos de la dirección. Abajo tenemos qué tanto quieres que se regenere la energía por el frenado. Aquí tenemos el control de tracción. Este modo que dice Creep es un modo que mucha gente en Estados Unidos se le hacía raro que el auto no avanzara al soltar el freno. Entonces aquí tú le puedes poner que cuando lo pones en on, le puedes poner que cuando tú sueltes el freno el auto avance como un auto pues normal. Al ser eléctrico no, eso no sucede, pero se lo puedes poner. Y allá abajo tenemos un modo de rango, que es el que te va a tratar de dar la mayor energía posible, exprimirle la mayor energía posible. Y bueno, aquí en Trips nos va a dar la información de los viajes, el actual, desde la última carga, el A, el B y el odómetro total. Aquí puedes resetearlos.
En cuanto a este que dice displays, puedes ajustar el brillo manualmente, aunque tiene un modo automático. También tienes los modos de día, de noche. Te oscurece el GPS, te oscurece un poquito la iluminación. Aquí lo pones en automático. Tiene este modo que es el modo de limpieza. Obviamente esta pantalla se ensucia bastante. Bastante se ensucia. Entonces, si tú le presionas este clean mode, la pantalla se va a poner en negro. Y vas a poder limpiarla con una tela que viene en el auto también. Lo vas a poder limpiar. No se va a picar ninguna función. Y también... al ponerse en negro vas a poder ver dónde están todas las manchas para que quede súper limpia esta pantalla. Y aquí tenemos también otro modo para el ahorro de energía para las dos pantallas. Ahora, esta parte del e-brake and power off, aquí te va a dar la información o los datos de del frenado electrónico. Y también, si tienes alguna emergencia, vas a presionar este botoncito que dice power off y se va a apagar el auto. Prácticamente eso pues no es tan utilizable, a menos de que realmente pues tengas una emergencia. Vas a presionar ese botón y se va a apagar completamente. Y bueno, todavía tenemos más opciones. Tenemos aquí en settings, en el cual vas a poder tener las aplicaciones, los perfiles. Aquí en perfiles vas a poder ajustar absolutamente todo, como ya les había comentado. El idioma y las unidades, kilómetros, 24 horas, grados centígrados, etc. Hasta la presión de las llantas aquí abajo. Aquí en vehículo te va a dar las opciones de los espejos, las luces, el clima y también los limpiadores para la función pues automática. Aquí en lo de las puertas vas a poder seleccionar si quieres que solo se abra la puerta del conductor, si quieres que se abran todas, si quieres que cuando te estaciones se abran las puertas y cuando te va alejes del coche se bloqueen las puertas. O sea, aquí puedes seleccionar toda la información de las puertas, de los seguros. En Safety and Security te va a mostrar si quieres que te suene cuando estás estacionando, si quieres que se active la alarma y también privacidad de tus datos con el sistema de la conexión que tiene. Displays, otra vez es la misma función. El Home Link, que es la casita que tenemos aquí arriba, vas a agregar tus datos para las puertas que quieres abrir. Aquí en asistencia del conductor vas a poder seleccionar todo esto del autopilot, el autopark, cuando te sales del carril y también un poquito de la velocidad y los sistemas de colisión. Y el último, que va a ser Service and Reset, que aquí te va a dar opciones si está en modo servicio para que no se activen los limpiadores, los sensores de las llantas. Si está en modo de remolque o en modo a lo mejor de una grúa. Y con este vas a borrar absolutamente todos los datos de este Tesla. Y ya para terminar, aquí abajo, ¿qué tenemos? Calefacción en los asientos. Únicamente tenemos tres diferentes niveles de calefacción: el del conductor y el del copiloto. Podemos seleccionar la temperatura del aire acondicionado. Va a ser de doble zona. Desempañadores tanto delantero como el trasero. Y con este vamos a encender y apagar el aire acondicionado. Aquí podemos seleccionar todo el aire acondicionado, si quieres que esté prendido, si quieres que circule el aire, que entre el aire de afuera, las posiciones y la velocidad. Entonces, esa es la parte del aire y este va a ser nuestro control para el volumen. Con este vas a poder subir o bajar el volumen del audio. Y ya, con eso podemos terminar este video, que la verdad tiene muchísimas funciones esta pantalla y quería mostrárselas detalladamente. Tenemos ya también nuestro video del interior de detalle, que les vamos a dejar el link por acá, y también tenemos nuestro video para platicarles un poco sobre la prueba de manejo que le hicimos a este Tesla Model S. Pero bueno, me despido de este video, nos vemos en los siguientes videos. Mi nombre es Sergio y esto es Auto 7. Nos vemos en el siguiente video.